¡Migration! ¡Migración! ¡Inspección de rutina! ¡No se muevan! ¡Documentos! ¡Ey! ¡Guay! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Migración! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Don't move, párate. Piece of shit. Párate. Migración. Párate, párate. Don't move. Don't move. No se muevan. Deténgase. Sus papeles. ¿Quieren papeles? No, no, no. No se... te muevas. No te muevas. Déjenlo que se pare. Arrestelos. No, señor. Cállese. Cállese. Shut up. No, no le pegó. Shut up. Cállense. Cállense. Arrest them. Párate, no te muevas. Don't move. Por favor, sus papeles. Déjenlo. ¿Dónde están sus papeles? No tenemos, señor, pero por favor, déjenos trabajar. ¡Arréstenlos! ¡Arréstenlos! Tengo familia, señor. I don't care. Por favor, ¿por qué? Solo estamos trabajando. Tengo mis niñas, por favor, no lo hagan. Se lo suplico. Por el amor de Dios, no lo hagan. ¡Don't move! ¡Tenemos derecho! ¡Cállese! ¡Vamos atrás! ¡Tenemos derecho! ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted quién es? El mayordomo. Ah, con usted quería hablar. Primero sus papeles. ¡Siéntelos! ¡Párate! ¡Muévete! Oh. ¡Ándale, gordito! No, mira, ¡muévete! ¡No tengo familia! ¡Váyanse! ¡No tengo familia, llévensela, por favor! ¡Yo tengo mírale, hijo! ¡Mírale! Ya con eso te voy ganando, Martínez. Sí. Ya veo que tienes buen ojo para detectar este tipo de ratas. Y todo por esa apuesta que tienen ustedes de detener tanto indocumentado. No es solo eso, Vázquez. Esta gente viene a traer problemas aquí a Estados Unidos. Sí, por los violadores, delincuentes. Ustedes solo cargan con sus problemas y los traen aquí. Y vienen con sus cucarachas a traer aquí, muchachos. Y también a dejar carga de gobierno con esos hijos que traen a nacer aquí. Pero todo esto se va a terminar. El gobierno nos dio la orden que deportemos a todos. ¡Rentería! ¡Llévatelos! Empiezo contigo, tú la mayorona. Bueno, vamos a procesarlos. Ya me dieron el pitazo de otra casa con más ilegales. ¿Y qué crees, Martínez? ¿Que me vas a ganar? Yo también tengo mis ubicaciones ilegales. Nunca me has ganado. Yo me voy a unir a esa apuesta. Me quiero poner al corriente con ustedes. No me gana Martínez, me vas a ganar tú. ¡Llévese esta basura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Camínele! No, por favor. Yo tengo familia, señor. Por favor, suéltame. Mis niños. No, no me lleven, por favor. Suéltame. Ya, mi niña, no te preocupes. Todo va a estar bien. Ya estoy listo. Pero, Julio, no te puedes ir así. Vamos a buscar ayuda a la policía. No digas pendejadas. Los carrillos los tienen comprados. ¿No te das cuenta de eso? Pero podemos ir a buscar ayuda a la capital. Ya te dije, la única manera de que salga vivo de esto es irme para el otro lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué te tienes que ir así huyendo? Pero papá, no nos puedes abandonar. Mija, no las estoy abandonando. En cuanto junte un dinero, mandaré por ustedes. Tú no te preocupes. No llores, ¿ok? ¿Pero qué es lo que hiciste? ¿Mataste? ¿Robaste? ¡Dímelo! No estés chingando. Me voy a ir y punto. Y andes de pinche chismosa. ¿Y no te has puesto a pensar que al irte tú vendrán por nosotros? Eso no pasará. Y no andes chingando y chingándome la marrana. Me hubieras ayudado a llenar la maleta. Pero papá, ¿y si nos vamos los tres? ¿Así no nos separamos y estaremos más seguras contigo? Ya le dije, mija. Ustedes se quedan aquí. Y si alguien pregunta por mí, únicamente le dicen que no saben nada, ¿ok? Papá, tengo miedo. Pronto estaremos juntos, mija. Además, estaremos en comunicación, ¿ok? No llores. ¿Te piensas llevar mis ahorros? Mis ahorros. Nuestros ahorros, mamacita. No es cierto. Eso es de las ventas que junto de vender el pan y los tamales. Tú no te preocupes. Además, te lo voy a entregar y con intereses.
¡Compadre! 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 Pásale, compadre, pásale. Compadre, la verdad, me sacaste de un pinche pedote, compadre. No, hombre, compadre. Acaban de rafaguear la casa del Toby y lo mataron. Julio, ¿en qué chingaderas andas metido? Ya cállate, mujer. Deja que termine de contar el compadre. Y lo peor es que le dieron a la hija de Doña Juana, a la Elodia. Dios mío, gente inocente. Mamá, Elodia era mi mejor amiga. Chingada madre. Tenemos que pelarnos, compadre, pero ya. Pues yo ya conseguí quien nos cruce para el otro lado, compadre. Julio, ¿nos piensas dejar aquí solas? Nos van a matar. No pasa nada. En unos días mandaré para ustedes. Es ahora o nunca, compadre. Si no, no viviremos para contarlo. Pronto estaremos juntos. Pero allá en el otro lado, en una casota muy grande, ya lo verán. Nomás no se me achicopalen. Cuídate mucho, papá. Te voy a extrañar. Mi chula, cuando menos piense estaremos juntos. ¿Ok? Mi amor, tú sabes que te quiero un chingo. Compadre, vámonos, compadre. ¿Qué pasó, Marisol? Miré a Julio saliendo de aquí como alma que se lo lleva al diablo. Va huyendo para el otro lado. Ay, no. No me digas que tuvo que ver algo con la balacera de la casa de Doña Juana. Ay, Gloria. ¿Qué pasó? Cuéntenme. No sé con qué gente anda metida Julio, pero son los mismos que mataron al Toby. Pero está pendejo, Julio, ¿qué? Con esa gente no se juega. Sí, lo sé. No se puso a pensar en lo que podía pasar. Mira, mataron a Elodia. Imagínate a Doña Juana, que le mataron a sus dos hijos y un jalón. Mi amiga. No sé qué vamos a hacer. A esa gente no le importa matar inocentes. Eso debió pensar Julio antes de meterse en chingaderas. Voy a esperar un poco para ver cómo pinta la cosa. Y ya después veré qué hacer. Oyes, estaba pensando, ¿por qué no mandas a Gloria con tu mamá? Allá estará más segura. Sí, lo había pensado. Ella quería irse con su papá a Estados Unidos. ¿Y por qué no las llevó? Todo fue muy rápido. No nos dio tiempo de pensar las cosas, pero él mandará por nosotras. Ay, por Dios. ¿Y le creíste? Pues ya no sé qué creer. Nunca pensé que anduvieran tantas cosas malas. Mira, tienes que hacer algo a la de allá. Esa gente no se va a quedar muy tranquila al saber que Julio se les peló. Ay, sí, lo sé. Mejor váyanse las dos con tu mamá, con los ahorros que tú tanto me presumes. Julio se los llevó todos, no me dejó nada. ¿Qué? Pero ese hijo de la chingada, ¿qué se cree? ¡Era tu dinero! Pues sí, pero ¿qué podía hacer? O se iba o lo mataban. Qué valiente tu marido, que se fue y las dejó aquí a merced de todos esos desgraciados. Pues esperemos que no pase a mayores. Ya con eso que hicieron con Doña Juana, a lo mejor ya no hace nada. Ay, amiga, eso espero. Eso espero. Y todos tenemos una amiga o un amigo así. Yo tengo un amigo que es muy amargado, que hace carepuchi para todos lados. Yo tengo un amigo que es muy amargado, que hace carepuchi para todos lados. Él no es feliz ni el fin de semana, porque su vieja le quita la lana. Él no es feliz ni el fin de semana, porque su vieja le quita la lana. Si va en el carro, su cara de limón. En el trabajo, su cara de limón. Con la familia, su cara de limón. Hasta en el baile, su cara de limón. Se escucha los amos, su cara de limón. Al aguilillo, cara de limón. Pa' campirano, cara de limón. Con los muñecos, el alegre corazón. ¡Ea, ea, ea! ¡Cacho! Santiago Maldonado y Efraín Hurtado.
se quede. Yo tengo un amigo que es muy amargado, que hace cara de fuchi para todos lados. Yo tengo un amigo que es muy amargado, que hace cara de fuchi para todos lados. Y no es feliz ni el fin de semana, porque su vieja le quita la lana. Y no es feliz ni el fin de semana, porque su vieja le quita la lana. Si va en el carro, su cara de limón. En el trabajo, su cara de limón. Con la familia, su cara de limón. Hasta en el baile, su cara de limón. Si va a Sinaloa. Estos muñecos qué bien cantan, y aún así hay muy poca gente. El negocio ha bajado bastante, tenemos que hacer rotación de mercancía. Hay que meter más variedad. Oye, hermanita, estaba pensando, ¿por qué no empiezas a cantar nuevamente? Tal vez eso nos traiga más clientela. Claro que sí, con mucho gusto, pero yo me refería a las muchachas, hay que hacerle rotación. Voy a hablar con Ramiro. A ver si me trajo algo bueno en el último viaje que llegó del sur. Y sí, échale una vuelta a ese cabrón. Últimamente ha estado muy flojón. No ha reportado nada de movimiento. No te preocupes. A ese cabrón lo tengo bien controlado. ¿Y a ti quién te controla? ¿Luego quieres chequear la calidad de la mercancía personalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnalita? Nada más porque una vez me gustó una, ¿ya me va a quedar la fama? Yo nada más te digo. Donde se come no se caga. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. ¿Qué pasó, George? ¿Cómo te fue con las chamaconas? Muy bien, patrón, muy bien. Necesito que me las tengas al 100. Mañana va a ser un día muy importante. Ah, usted ni se preocupe. A esas ya les di su dotación. Voy a hablar con Ramiro para conseguir más viejas. Dile a Simón que venga para que me acompañe. Pero ahora sí traigan más variedad. En gusto se rompen géneros. También se traen unas maduritas. Eso que ni qué. Esas tienen más experiencia y no se batalla. Bueno, ¿y tú qué esperas? Habla de Simón para que me acompañe. Como no, patrón. Con permiso. Avísale, Ramiro. Escuché que por su zona andan bien pesados haciendo deportaciones. Ay, hermanita. Tú no dejes de preocuparte. ¿Me hablaba, patrón? Sí. Quiero que me acompañes. Vamos a ir a ver a Ramiro. Ah, con Ramiro. Trae las muchachas nuevas, ¿verdad? ¡Me encanta ese trabajo! Y aparte te pagamos, cabrón. Cuidadito y me las maltrates. Mañana va a ser un muy buen día. Bueno, pues vámonos. Señores, de veras que me gusta mi trabajo. Servir a mi país. Sí, ahora todo es más fácil. Esperemos acabar pronto con tanto delincuente. No será tan fácil, pero no nos vamos a dejar. Deportaremos a todos los ilegales. Aquí tengo el expediente de uno. El ladrón de carros. Lo han deportado 2 veces. Ya ven, pro delincuentes. Pues qué esperamos, compañeros. No perdamos tiempo. ¡Vamos por él! ¡Let's go! ¡Let's go! Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos buscando a Pablo Pichardo. Somos agentes de migración. ¿Qué? ¿No lo conocen? ¡Apá, policía! ¡Vamos, primo! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Migración! ¡Quieto, Pablo! ¡No te muevas! Volteate despacio. Me ganaste, Smith. Buena puntería. Para que miren, cabrones, que en mi país no son bienvenidos. La tercera es la vencida. Sí, va a ser su tercera deportación. Más que ahora se hará con las patas por delante. El problema es que acabamos con uno y llegan 10. Son una maldita plaga. Vamos a acabar con todos y nos vamos a deportar. ¡Pablo, qué te hicieron, maldito! ¡Cálmese! ¿Qué le hicieron? ¡Cálmese! ¡Pablo! ¡Pablo, qué te hicieron! ¡Pablo, malditos! ¿Qué te hicieron? ¡Mira! ¿Qué te hicieron, Pablo? Señora, él estaba armado. Nosotros cumplimos, Pablo, con nuestro deber. ¿Qué te hicieron? ¡Mira nomás!
Una de las muchachas no se quiere componer. Deberíamos de llevarla al hospital. ¿Estás loca o qué, mujer? ¿Eso nos traerá problemas con las autoridades? Piensa. Hey, muchachos, tranquilos. Al rato se compone. Esas pinches viejas son bien cuerudas. Tiene mucha fiebre. Yo creo que agarró algo en el desierto. Nomás manténmela separada de las demás. No pasa nada, nomás de que se muera la pinche vieja. ¿Cómo dices eso? No seas inhumano. Ay, no me salgas ahora con que te la quieres dar de santita. Como si yo no supiera. Qué bien que sacas tu feria por sus nalgas. Ya, mujer. Si no se compone, vamos y la llevamos a la puerta del hospital y ya. Oye, Daniel, ¿cómo ves a tu vieja? Se la quiere dar de moralista. Es Fernando. Me dijo que vendría a checar la mercancía. Ya viene para acá. Bueno. ¿Qué pasó, mi Fer? ¿Ya vienes? Perfecto. Aquí te espero. Ahí viene para acá. A ver cuántas se lleva. Porque ya tenemos las dos casas hasta el tope. Voy a apartar a la chamaca enferma de las demás. Para que no la vean. Ándale. Ahora sí que estás pensando bien, cabrón. Mamá, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, mija. Pero tú en unos días te irás con tu abuela. No, mamá, no me quiero ir y menos sin ti. Mira, mija, no me siento segura dejándote sola en la casa. ¿Y si me voy contigo al trabajo? No, mi amor, eso ya está decidido. ¿Y mi papá? Ni señas de él. ¿No le habrá pasado algo? Ni digas eso. Él pronto se comunicará con nosotros. Es que ya pasaron muchos días. ¿Sí habrá llegado a la frontera? Cuando la gente cruza para el otro lado, es muy difícil de lograrlo. Esperemos en Dios que tu papá lo logre y pronto se comunique con nosotros. Mira nada más lo que me encontré. ¿Ustedes aquí muy campantes? Mientras que mis hijos están muertos. Mire, doña Juana, nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó. Pero ustedes aquí están, vivitas y coleando, mientras que tu marido huyó. Usted no sabe cómo pasaron las cosas. ¿Ah, no? Pues entonces cuéntamelas. ¿Para qué? Para que vaya con el chisme y hasta le ponga de más. ¡Grosera! Respeta el dolor ajeno. Por culpa de tu marido, mataron a mis hijos. Te maldigo a ti y a toda tu familia. Nosotros no tenemos la culpa de que mi marido y su hijo anduvieran en malos pasos. ¡Cállate! Tu marido enredó a mi hijo en sus negocios. Él no merecía morir, mucho menos mi niña, mi pobre criatura. Su hija sí era inocente, pero su hijo no. ¿Por qué fueron a su casa a echarle balazos, doña Juana? Mamá, mejor ya vámonos. Sí, hazle caso a tu hija, pero hay un Dios. Y ya se encargará de ustedes. Pero doña Juana, Elodia era mi mejor amiga, yo la quería mucho. ¿Quién les va a creer si ni siquiera fueron a su funeral? Mire, doña Juana, no le contesto como se merece. Por respeto a su dolor. Y créame, de veras lo siento mucho por lo que está pasando. Que Dios la ayude. Con permiso. Vámonos, mira. Sí, mija. Ha de haber sido el coraje que me hizo pasar doña Juana. Hay que ir al médico. No, mija. Ya estoy bien. Ya se me está pasando. Mejor ya vámonos. No se nos vaya a hacer más tarde. Daniel, tenemos que hacer algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? La muchacha no puede respirar y la fiebre está bien alta. ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues nada. A eso le tira a los ilegales cuando vienen a este país. Pero es una niña. Se va a morir si no recibe atención médica. ¿Sabes qué, güey? Yo le voy a llevar a un hospital. Ustedes no van a hacer nada. Yo luego me encargo de ella. Pero de perdido hay que llevarla a un albergue.
¿Qué no estás oyendo, mujer? Déjalo, que él se encargue. Bueno, voy a ponerle unas compresas de agua fría a ver si se le quita la fiebre. ¿Y si se muere, güey? ¿Qué vamos a hacer? La tiramos a la basura. ¿Sabe qué, compa? Déjeme ver mi pinche partido, ¿no? Estoy seguro que en esa casa reciben ilegales. ¿Pero cómo lo sabes? No nos has dicho tu fuente. Se dice el pecado, pero no el pecador. Hay que tener mucho cuidado con esas llamadas anónimas. Sí, ya sé. A veces esas llamadas anónimas son falsas. Para joder a algún vecino que no les caiga bien. ¿Y estás seguro que ese no es el caso aquí? Tengo muy buena fuente. Pero debemos tener paciencia. Porque así podemos agarrar el mero mero. Eso estaría muy bien. Acabar con ese que los cruza. Así acabaríamos con una pieza bien importante de su red. Yo no quiero apoyar. Yo quiero al jefe, el que mueve a todos. Eso está difícil. Se escudan muy bien con negocios legales. Pero en algún momento se van a equivocar. Todos esos que les dan trabajo solo fomentan para que se sigan viniendo. Si el gobierno se pusiera más duro con ellos, otro caso sería. Con estas nuevas leyes que están entrando, vamos a ver si no cambian las cosas. Deberían ponerle una gran multa a todos aquellos que contratan o ayudan a ilegales. O que ofrecieran recompensas muy buenas para que los denuncien dónde están los ilegales. Eso estaría bien. Yo creo que entre ellos mismos iban a poner el dedo. Esperemos pescar algo bueno aquí en este lugar. Esto puede llevar tiempo, pero valdrá la pena. Pero esto es mucha pérdida de tiempo. Deberíamos de asignar a un novato a vigilar. Y así vamos a seguir buscando, porque ya me van ganando en la apuesta. Creo que ya sabemos quién perderá. Ustedes y sus apuestas. Ustedes no deberían de estar apostando en cosas del trabajo. Qué bueno que cerramos ahora temprano. El día estuvo muy muerto hoy. Pues sí, cómo no. Si toda la gente tiene miedo por tanta balacera. Mamá, ¿qué pasa? Nada, apúrate. ¿Por qué te agarró la prisa? Nada, estoy cansada y quiero llegar a descansar. Mamá, ¿qué te pasa? Marisol, saliste temprano hoy. ¿Gustas pasarte a comer unos tacos? Marisol, ¿están bien? No sé, mi mamá empezó a caminar como loca. ¿Qué te pasa? Parece que miraste un fantasma. No pasa nada. Luego te platico. Otra vez quieres llegar a la casa. Nos vemos luego. No, hombre, Ramiro. Las últimas viejas que me trajiste salieron bien jaladoras. Así como la Bepe. Para que veas, compa. Conmigo. Pura calidad. ¿Qué pasó, Ramiro? Para que veas aquí. Puro Michoacán. Sí se ve, que a estas viejas les gusta la vida fácil. Sí, todas al principio son iguales, muy dignas, pero después, ¿qué tal? Sí, así son. Cuando uno las deja ir, ya no quieren irse. En ningún lugar las van a tratar igual que aquí. No, Betty. Pues sí, ¿para qué andar batallando? Si le puedo sacar provecho a lo que Dios me dio, ¿por qué no? Eso dices ahorita, pero ¿qué tal antes? El chiste es chingarle la vida un rato a uno, ¿o no? Eso es para que me valores, papi. Aquí tienen segura su comidita, su vicio y además ganan su dinerito. ¿Qué más pueden pedir? Si yo fuera vieja, estuviera el millonario. Si te tuvieras tan bonito, cabrón. La vida de la mujer es muy fácil. Si saben complacer al hombre, tienen el mundo en sus manos. No, vete. La verdad sí, patrón. Tiene toda la razón. Solo que a veces nos la damos de puritanas. Pero todas las mujeres llevamos una golfa por dentro. Ya veo que están muy entretenidos hablando de viejas. Hola, Cristi. Qué chula estás. Gracias, ¿qué tal? ¿Gusta algo de tomar, señora? Lo de siempre, Marcelo. Gracias. Pero síganle, muchachos. No se preocupen. Siguen hablando lo que estaban hablando. Órale, pues, Betty. A mover las nalguitas. Ahí no vas a ganar billetes. Órale.
Ay, no te enojes, Marcelo. Estamos hablando cosas de la vida. Y a ti te encanta complicarte la vida. Y complicármela a mí también, ¿verdad? Te vas a hacer viejo, Marcelo. No hagas corajes. Sí, hombre, no pasa nada. Tranquilo, Marcelo. Todavía no llega gente. Mejor ven, tómate una con nosotros. Para que vean, Marcelo sí cuida el negocio, no como otros. Sí, hermanita. Estábamos hablando de lo fácil que es para las mujeres conseguir lo que ellas quieren. En esto tienes razón, hermanito. Nosotros nos damos el lujo de escoger al pendejo con el que queramos acostarnos. Y aparte, pueden darse el lujo de cobrar. Se dice en el sexo débil, pero bien que saben cómo chingarnos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, tampoco es tan fácil echarse a cualquiera. Pues depende de cada mujer. Yo aquí he mirado de todo y a veces ni se acostumbran. Cualquier mujer, por fea que sea, si sabe usar bien sus atributos, puede tener al hombre comiendo de su mano. Y otras, con su desprecio, nos ingren más. Todos los hombres tenemos una mente muy cochina, con muchas fantasías. Hasta el más santo. Claro, patrón. Apenas en lugares como estos, podemos hacer nuestro sueño en realidad. ¿Qué no, amiga? Claro que sí. Con las maniaqueadas que a ti se te ocurren, dudo que alguien te haga a ti el favor, por mucha feria que les des. Y sí que tienen cada cochinada en su cabeza. Pero no lo voy a negar, que algunas me han gustado. Quien menos te lo imaginas, tienen su cabeza bien sucia. Gracias a eso, tengo a 2-3 políticos agarrados de los huevos. Y sí, esos son los peores. Navegan con bandera de moralistas y aquí viene a dejar su podredumbre. Así es la vida. A nosotros nos toca ayudarlas a cumplir con sus deseos más bajos. Oye, Ramiro, ¿y se puede saber cuál es tu sueño más bajo? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mira, mija, hablé con tu abuela. Ella se va a venir a quedar aquí. Yo me tengo que ir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Por favor, no me preguntes. Pero no me quiero quedar sola con mi abuela. No es un tema que vamos a discutir. Por favor, confía en mí. Pero mamá, te vas a ir sola. No sabemos nada de mi papá y tú también me vas a abandonar. No digas eso. Nunca lo pienses. Es por tu bien. Mi bien es estar contigo. Por favor, no me dejes. He decidido ir a buscar a tu padre. Es mucho tiempo el que no sabemos de él. Llévame contigo. Vamos las dos a buscarlo. Mira, mija, en este mundo hay mucha gente mala y no te quiero exponer. Lo mejor es que te quedes aquí con tu abuela. Mi bien es estar contigo. Por favor, no me dejes. No me vas a perder. Esto es temporal, te lo prometo. Eso mismo dijo mi papá y eso de que tenemos mucho sin saber de él. No sabemos nada de tu padre. Por eso he decidido ir a buscarlo. Además, ¿cuándo te ha fallado una promesa? No, nunca. Confía en mí. Ya, miro quién es, ¿ok? Pásate, Carla. Hola, mija. Hola, Carla. Sí, hola, Carla. Marisol, me quedé preocupada de cómo llegaron al trabajo. Ay, Carla, tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Desde hace días he estado notando que alguien nos está vigilando. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? Pues es una camioneta. La he visto aquí afuera de mi trabajo y afuera de la casa también. Ay, no. Deben de ser ideas tuyas. Claro que no. Es la misma camioneta. Y siempre que nos movemos, él también se mueve. Ay, cabrón. Así como me dices, está de pensarse. ¿No estarán buscando a Julio? La verdad, tengo miedo por mi hija. Mira lo que le pasó a la hija de doña Juana. Oyes, ¿qué piensas hacer? Pues a Gloria la voy a dejar aquí con mi mamá. Y yo estaba pensando irme al otro lado. ¿Qué? ¿Estás loca? Eso está peligroso. Y no tienes dinero. No te creas. Ya he estado investigando. Hay una persona que te lleva y allá le pagas con trabajo. ¿Sí será en serio? Las cosas están muy peligrosas. Pueden ser solo un gancho. Pues ya quedé de hablar con él. A ver qué me dice. Está tentador. Depende de lo que te diga. Chance hasta yo me anime a irme a ganar dólares. ¿De verdad? Sería maravilloso que te fueras conmigo para no irme solita.
Bueno, mamá, voy a ir a arreglarle el cuarto a mi abuelita. Sí, mi amor, ve, arréglalo. Hola. Yo soy Marisol. ¿Usted es Alfredo? Sí, mucho gusto, pensé que no vendría. Disculpe la tardanza. Me dijeron que usted me puede cruzar para el otro lado. Sí, estás hablando con la persona indicada. ¿Y es seguro? Sí, tengo muchos años en esto y... O más que no es nada barato. Sí, lo sé. Y la verdad, pues acudió usted. Porque también me dijeron que da facilidades de pagos. Sí, así es. Tú trabajarás para nosotros hasta que termines de pagar tu deuda. ¿Y de qué se trata el trabajo? Es fácil. Pues es de mesera, empleada doméstica. No es nada difícil. Pues, ¿cuándo me puede llevar? A mí me urge irme. Yo soy bien trabajadora y sé hacer muchas cosas. Perfecto. En un par de días salimos. Para que esté lista. Sí, qué bueno. Cuanto antes, mejor. Claro, mi chula. Usted confía en mí. Pasado mañana, paso por usted a las 7. No se preocupe. Voy a estar puntual. Ah, una cosa. Tenemos espacio para más gente por si alguien quiere ir. Tengo una amiga y unas primas. A lo mejor a ellas les interesa irse conmigo. Bueno, perfecto. Pues en ese caso, en 2 días paso por ustedes. Espero que sean puntuales, si no, nos vamos sin ustedes. Qué bueno que te animaste a venir. Marisol, no fue fácil. Mi mamá no quería que me viniera. Es normal. Si no fuera por la situación, yo tampoco me iría. Llegó el momento. ¿Estás segura que te quieres ir? Tú por lo menos aquí tienes trabajo y familia. Pues tú sabes que sí tengo trabajo. Pero si apenas saco para vivir. ¿Y para qué me quedo aquí? Esperando mi príncipe azul. ¿Para que termine siendo un borracho? ¿Y ustedes, primas? Yo estoy bien decidida. Yo ya no doy vuelta atrás. ¿Y yo a qué me quedo, prima? Yo ya vendí todas mis cosas. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Puebla. Sí, somos primas. ¿Y ustedes? Yo vengo de Guanajuato. Nosotros venimos de Michoacán. Ella es Carla y ellas son mis primas. Mi nombre es Andrea. Yo soy Rosita. ¿Y tú qué haces aquí? Así de guara hasta caminando pasas por la línea. ¿Estás viendo que apenas hablo español y quieres que pase por la línea? No, hombre. Con ese acento mejor paga coyote. ¿No se les hace raro que seamos casi puras mujeres? Pero acuérdense en que dijeron que es un trabajo para limpiar casas. Debe ser por eso. O de meseras. Eso es un trabajo de mujeres, ¿no? Pues era razonable. ¿Qué te pasa, Marisol? Te pusiste muy pálida. Ya tengo rato sintiéndome mal. Traigo muchas náuseas. Como que me quiero vomitar. Ay, Marisol. Oye, ¿no te habrá preñado el Casimiro antes de venirse? No digas pendejadas. Su marido se llama Julio, no Casimiro. Nada más estoy jugando. No, ha de ser porque no entra nada de aire aquí en la camioneta. Vinimos muchos y no hemos comido nada. Puede ser. Cuando te bajes y te dé el aire, te vas a sentir mucho mejor. A lo mejor sí. A lo mejor es el estrés, el viaje. ¿De qué vamos a cruzar? Uy, mi tots la lleva. Calorón, cabrón. Casi ni llegamos. Estoy un chingo de ganas de ir al baño.
Vamos, rápido. Señoritas, señores, ¿quieren estirar los pies? Pues, es hora de caminar. Agarren sus chivas y su agua porque la van a necesitar. Vale, dele la agua a esta persona porque la va a ocupar. ¡Rápido, rápido! ¿Y qué? ¿Vamos a caminar mucho? Unas 5 horas aproximadamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Tanto? Y es mejor que la vayamos apurando, porque antes de que caiga la tarde, tenemos que estar en la frontera. Así es que, ¡compadre! Allá nos vemos al otro lado. Ya está, compadre. Ahí me las cuida. ¡Vámonos! Miren, muchachos, ya nos merecíamos un buen descanso. Sí, hemos trabajado mucho. Ya merecíamos un desestrés. La hielera ya está lista, muchachos. A la hora que quieran, nos vamos. ¿Y usted más que puesto? Vamos, pues. Bueno, ¿y a dónde van ustedes? ¿A la guerra? Buenas. ¿Cómo está, señor Smith? Pues aquí, nomás envejeciendo. Vamos a ir de cacería, papá. Qué bien, se traen un venadito para la cena. Ojalá y nos toque. Buena suerte. Es buena temporada. Así que de seguro nos va bien. Antes vivíamos de eso. Ahora ponen muchas trabas para la licencia. Sí, pero los tiempos cambian. La ventaja que tenemos es que somos del gobierno. ¿Somos influyentes? Bueno, papá, nos vemos en la tarde. Nosotros ya nos vamos. ¡Muévanse! ¡Apúrense! Aquí no esperamos a nadie. El que se queda, se queda. ¿Falta mucho para llegar? No, ya no. Estamos por llegar. Ánimo, no se desanimen. Ay, Dios, se me ha hecho eterno. Ya hemos caminado mucho. Estamos bien cansados. Ya no aguanto los pies. ¡Me están matando! Ya pasaron lo más difícil. Ya estamos por llegar. ¡Vamos, hombre! ¡Échenle ganas! Mira nomás lo que me acabo de encontrar. A ese tipo lo traigo entre ceja y ceja. Es Alfredo López. ¿Qué encontraste? A un mexicanito que tengo sobre investigación. No más que no lo puedo agarrar con las manos en la masa. ¿Por es cuando? Métele un tiro en la cabeza. Para él tengo reservado algo especial. Ahorita por lo pronto hay que pagarle a sus acompañantes. Por lo visto, sigues en la cabeza de la apuesta. Hay que apurarnos.
porque ya casi pisan territorio americano. Pues yo voy a ir por mi trofeo. Estás loco, cabrón. ¿Cómo vas a ir? Yo aquí me quedo. Yo también aquí me quedo. Pues usted sabe que soy un coleccionista. Pues ahí quédense. Chingados, ustedes no son buenos ni para abrir la pinche puerta. Che, geniecito, mujer. Buenas tardes, don Fernando. Hola, Laurita. Ramiro, aquí te busca don Fernando. ¿Qué pasó, don Fernando? ¿Y ese milagro? ¿No avisaste buenas, que venías para buenas, acá? No, buenas. Mujer, prepárale algo de tomar aquí a don Fernando, de los muchachos. Una cervecita si tienes, Laurita. Sí, claro, ahorita se las trae. Para todos de una vez. ¿Cómo trabajan, huevones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabes cómo es esto del negocio. Ahorita tenemos casa sola, pero más tarde nos llega la gente. Me parece bien. Espero y no me dejes caer el negocio, cabrón. Programa más viajes. Pero aquí ya no nos cabe mucha gente, patrón. Y la otra casa también está llena. Bueno, si es necesario, busquen otra. Eso suena muy bien. Voy a tener que hablar con Alfredo para que esta vez me traiga puras morritas. Bueno, ya saben qué tienen que hacer. Los vatos me los mandan a las piscas y las viejas al bar. Y a las que no estén buenas, ya sabes a dónde mandarlas. Sí, sin gusto se rompen géneros, ¿qué no? Sí, pero esas espantan a la clientela. Por eso las más jodidas las estamos mandando como domésticas, patrón. Me parece muy bien. Me acaba de mandar un mensaje a Alfredo. Dice que en media hora llega para acá. Ah, qué bueno. Sirve que esperamos para ver qué nos trajo ahora. Yo voy a preparar todo para recibirlos. ¡Salucita! 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 Estoy harta. ¿Harta de qué? Cálmate, mujer. ¿Cómo que de qué? ¿Qué traes? ¿Andas en tus días o qué hice ahora? Estoy harta de Ramiro, de esta casa. De que traten a la gente como si fuera basura. No te quejes, de eso vivimos. Además, bien que le mandas dinerito a tu familia de ahí. ¿Pero a costa de qué? ¿De tratar a la gente como si fueran animales? Nadie les pide que vengan a este país. Así llegamos tú y yo. Ya no puedo más. Esa niña que fueron a tirar como si fuera un animal, eso no está bien. ¿Y qué quieres que haga yo? Ya estamos metidos en esto. Si no le entrábamos, íbamos a perder la casa. Prefiero vivir en la calle o que nos regresemos a México que vivir así. Ya cálmate y no levante la voz. Nos van a escuchar. Yo quiero tener una familia normal, tener paz en esta casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí platicando con la mujer. Usted sabe, cosas de pareja. ¿Verdad, mi amor? Espero no vayamos a tener problemas con la gente que está por llegar. Todo estará muy bien, ya verá, no se preocupe. Es horrible lo que le pasó a esa pobre mujer y a ese pobre hombre. Sí, es inhumano lo que hacen.
cazar a la gente es como si fuéramos animales. Qué triste, no quiero ni imaginarme sus pobres familias. Y lo peor de todo es que jamás sabrán qué pasó en realidad con ellas. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? No puedo dejar de pensar en mi hija. Imagínate que yo había quedado ahí en el desierto. No te preocupes, no nos pasó nada. Aquí estamos sanas y salvas. Y ni siquiera les preguntamos sus nombres completos. Para avisarle a sus familias, por lo menos. Oye, ¿no será que eso fue lo que le pasó a mi marido? No, no digas eso. De seguro que ese canijo de Julio anda por ahí muy campante. Hey, muchachas, parece que ya vamos a llegar. ¿Cómo les fue de viaje en el desierto? De la chingada. Nos topamos a los cazadores y nos tumbaron a dos. Hijos de la chingada. Cada día se están poniendo más pesados. Sí, pero no te preocupes. Ya andamos buscando nuevas rutas. Más les vale que las encuentren rápido. ¿Y qué chingado están esperando? ¿Para que me baje la mercancía? Enseguida. Seguro. ¡Dale! ¡Bajo! ¡Apúrate, apúrate! Dale vuelta de rancho, apúrate. Tú también, dale, vámonos. Apúrate, mamacita. Bienvenidas a los Estados Unidos, lugar donde hacen su sueño realidad. Se ven muy bien las muchachas. Ya ven cómo se los prometí, que las iban a recibir con los brazos abiertos. Cuidado, güerita. Bienvenidas, pasen adelante. Muchas gracias, señor. Las que te adornan, mi chula. ¿Cómo te llamas? Yo soy Marisol y es mi amiga Carla. Pásale, no quiero llamar la atención frente a los vecinos. Vamos. Bienvenidas, muchachas, muchachos. Es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. La verdad, sí venimos muy cansadas. No se preocupen. Espero que se sientan cómodas. Ya tendrán el tiempo para descansar. Ahorita mi mujer Laura les va a mostrar las habitaciones donde puedan descansar. Casi un hotel 5 estrellas. Sí. Oiga, y también nos dijeron que nos iban a dar trabajo. Sí, y así pagar lo del viaje y lo del hospedaje. Por el momento quiero que descansen un rato. Ya hablaremos de su trabajo. Mira qué bien. Tienen iniciativa para trabajar y eso es muy bueno. Sí, así será más fácil que se adapten al jale. Voy a calentar la comida para que coman algo. Muy bien, Laurita. Tienen que estar fuertes para que empiecen a trabajar. Así es, señor. Y a eso venimos. No somos de las que nos rajamos o le damos vuelta al trabajo. Muy bien. Eso dicen todas. Y al rato, no aguantan. Nosotros somos muy trabajadoras, así que no tienen de qué preocuparse. Ya ven, muchachas, como se los prometí. Las traje sanas y salvas. Y con servicio de primera. La muchacha y el muchacho que mataron en el desierto no dirían lo mismo. Tienen casa, trabajo. ¿Qué más pueden pedir? Ya están aquí. Las vamos a dejar para que se cambien, se alisten. Luego venimos por ustedes. Claro, bien arregladitas y bonitas. Yo me encargo de que las muchachas estén bien listas. Alfredo, vamos a echarnos un buen trago, que te lo tienes merecido. Eso suena bien. Y si me los invitas, pues mucho mejor. No seas tacaño, cabrón. Con lo que ganaste es más que suficiente. Cabrón, tengo familia que mantener. Está bien, hombre. Yo invito. Esta vez te ganaste un premio. Trajiste pura selección. Mira nomás. Daniel, aguas con ese asunto. Aplaca tu fiera. No se preocupe por eso. Todo va a estar bien. Oiga, como que les hace falta un baño, ¿no? Oiga, pues no somos animales para que nos anden oliendo. La verdad, sí nos hace falta un baño. Fueron muchas horas. Venga, les voy a mostrar dónde se bañen y pues para que descansen. Sí, vayan a echar un baño y luego vienen a comer para darles instrucciones. ¡Órale! Ha ha ha.
la cara que ponen al final no tiene precio. Sí, corren como conejos lampareados. Por lo que escucho, les fue muy bien de cacería. Muy bien, papá. ¿Cómo está lo que cazaron? La verdad eran unas presas muy chicas y no podíamos traérnoslas. ¿Para qué? Se las dejamos como comida para los coyotes. Los carroñeros serán cargo de ellos. Siéntese, les invito una cerveza. Tomen conmigo. Siéntese, yo voy por ellas. Gracias. Gracias. Gracias, Smith. Perfecto. ¿Y qué, muchachos? ¿Cómo les va de trabajo? Extraño los días cuando yo trabajaba de oficial de migración. Muy bien, papá. En estas últimas semanas hemos agarrado mucho delincuente. Nos ha ido muy bien. Sí, esa gente solo viene a cometer delitos a nuestro país. No digas eso, muchacho. Nuestro país está formado de gente de todo el mundo. Sí, pero hoy en día los que vienen de ilegales solo vienen a causar problemas. Mira, en nuestro país hay mucha gente mala también. Y esos son nativos de aquí, de con nosotros. Mira, papá. En ese tema nunca hemos salido de acuerdo. Es como hablar de política y religión. El respeto a los demás es primero, no importa de dónde sea la gente. Sí, pero lo ideal es que se queden en su país. ¿A qué vienen? Ya no hay lugar para ilegales. Sí, es verdad, hay mucha gente ilegal, pero es que la situación los ha obligado. ¿Saben qué? Mejor vamos a cambiar de tema, porque con ese tema siempre salimos mal. Mejor brindemos por este país tan maravilloso en el que vivimos. Salud. Saludcita. Salud. Qué bueno que nos pusieron a nosotras juntas. Ay, sí. Imagínense, si nos hubiéramos perdido por ahí en el desierto. Ay, lo bueno que no nos pasó nada ninguna. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? He estado sacando mis cuentas. Y creo que estoy embarazada. Ay, no. Con razón. Los mareos y las náuseas que traías. Con tanto estrés, ni me había puesto a pensar. Ay, casi no. Tengo un mes de retraso. No te preocupes. A veces por el estrés se retrasa. No, yo siempre he sido vida exacta. Tengo mareos y náuseas. Casi ni puedo comer. Ay, mija. Yo no sé si felicitarte, pero creo que este no es el mejor momento para un embarazo. Cállate. No te preocupes. Ya buscaremos la manera de que te hagas la prueba para estar seguras. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, aquí Marisol, que se acaba de enterar que está embarazada. ¿Qué cierres eso, buco? Bueno, ella preguntó. ¿De verdad? Ay, Dios mío. ¿Y en estas circunstancias? De haber sabido, no me había arriesgado a venirme así. No te preocupes. Ya buscaremos la manera de que tu bebé esté bien. Pero va a estar difícil. Pero no te preocupes, yo te voy a tratar de ayudar. Vamos, muchachas. Que Fernando las está esperando. Ya, nos falta poquito. Yo con esas garras no las llevo ni a la esquina. Laura, búscale ropa especial para la ocasión. Y sirve de que yo me cambio. Está bien. Ahorita regreso. Ay, Betty, con zapatos, qué chula te ves. Hasta parece que te ha caído muy bien los Estados Unidos, La verdad, no me puedo quejar. Aquí seré bien puta, pero bien feliz. Oye, Alfredo, se está tardando demasiado Ramiro. ¿Y por qué tanto afán porque llegue Ramiro, pues? Uy, no más. ¿A poco de verdad tiene una idea? Lo que pasa es que ya le echó el ojo a unas pollitas nuevas que llegaron. Así pensé. No quiere dejar a nadie sentido. Pues la verdad, a mí sí me dejó sentida. Más bien la que no deja sentido a nadie eres tú, el patrón. Nomás porque se escapó. Ay, Marcelo. Tú no hablas, pero cuando hablas, bien que chingas. Perdón, Betty, pero tú no eres mi tipo. Pero el mío sí. A ver, ¿cuándo vamos a dar una vuelta por ahí, mija? Pues ya sabes dónde está mi cuarto y cuánto cobro. ¿Qué
¿Qué creías? ¿Que te las iba a dar de gratis, cabrón? Ay, cabrón. Oiga, ahí llegaron las muchachas. Se miran muy bien, ¿eh? Claro, eran las mejores de las que llegaron. Debo reconocer que tienes muy buen ojo, hermano. Están de muy buen ver. Pásenle, muchachas, pásenle. Aquí estoy, Fernando, así como te lo prometí. Aquí las tienes. ¿Qué te parece? Están muy bien. ¿De qué se trata esto? Ay, Dios. Parece que nos están exhibiendo como carne en carnicería. Muchachas, este será su nuevo trabajo. Oiga, usted nos dijo que el trabajo era de domésticas o de meseras. Así es. Y ustedes fueron seleccionadas para trabajar de meseras. Pero este lugar parece una casa de citas. Pues sí y no. A ver, ¿y cómo está eso? Miren, muchachas, ustedes van a trabajar aquí de meseras, pero también van a ser complacientes con los clientes. ¿Complacientes? ¿En qué sentido? A esta sí que la bajaron del cerro a tamborazos. En todos los sentidos. Y para que me entiendan, tienen que ser cariñosas con los clientes. Oiga, esto es venderse. ¿Y qué creían? Ahí no se hagan las inocentes. A rato van a estar como yo, que hasta por gusto lo van a hacer. Todo cuesta, mamacitas. Y quedaron que trabajarían para pagar su viaje. No les queda más que flojitas y cooperando. No, yo no puedo. Eso no fue lo que acordamos. Ay, ay, ay. Estamos empezando con el pie izquierdo. ¿Cómo les explico que no tienen otra opción? No, yo hago lo que tú quieras, pero no nos mates. A ver, tú, güerita, la de verde, tú y yo nos vamos a ir a un cuartito. A ver qué tan complaciente eres. Ya vas a empezar, cabrón. Ya no tardan en llegar los políticos. Déjamelas en paz. A ver, muchachas, vengan, les voy a dar instrucciones mientras llegan los políticos. A ver, muchachas, vamos a platicar. Vengan para acá. Por aquí, muchachas. Pásenle. Rápido, muchachas. Aquí venimos a trabajar, no a desfilar. Marisol, ¿qué vamos a hacer? Esto no me lo esperaba. Ay, mira, Marisol. Pues yo todo le entro. Antes las daba de gratis. Ahora por dinero, mucho mejor. Pero yo no puedo, estoy embarazada. Ay, Maris, pero tarde que temprano se los vas a tener que decir. Por lo pronto... ¿Ustedes qué? ¡Rápido, pásenle! Por lo tanto, tú, vete conmigo. A ti te voy a dar una clase especial. Mira, Smith, yo pienso que debimos deshacernos de los cuerpos. No te preocupes. No tiene manera de dar con nosotros. ¿Se te olvida la prueba de balística? Nuestras armas no están registradas. No te espantes. Debemos de parar un rato. No vayan a investigar a fondo. Los cuerpos quedaron fuera de nuestro territorio. Y además sabemos que el país vecino no hará nada. Espero que tenga razón, Smith. De lo contrario, nos iría muy mal. Ustedes tranquilos. Nadie se imagina que somos nosotros. Además, nosotros somos la ley. Está bien, está bien. Ya no hablemos del tema. Oh, shit. Se me olvidó el teléfono en la casa. Vamos por él antes que vayamos a la redada. Está bien. Sirve que nos tomamos una cervecita con tu papá. No la chingue, cabrones. Es muy temprano. Buenos días, muchachas. Espero que hayan desayunado bien. Para ser su primer día anoche estuvieron muy bien, muchachas. Bueno, aquí a excepción de la señora Marisol. Sí que te la volaste, mujer. Nunca nadie había hecho lo que tú hiciste. Salió delicada la pinche vieja. Mira,
que vomitar a un cliente. Sabemos que existen muchos maníacos, pero vomitar... Por favor, déjala en paz. Tú cállate. Nadie está hablando contigo. A ver, dime. ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? Pues no precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Porque el cliente no estaba tan mal. Era un diputado galán. Estoy embarazada. Vaya, vaya, vaya. Mira nomás, nos salió con premio. Bueno, pero eso tiene solución. Basta con unas pastillitas y listo. No, por favor. Yo no quiero perder a mi bebé. Nadie te está preguntando qué quieres o qué no. Por favor, yo hago lo que ustedes me pidan. Pero no puedo perder a mi bebé. Yo también haré lo que me pidan. Pero no le hagan eso. Ah, mira. Ya salieron las defensoras. Estoy dispuesta a lo que quieran. Pero no quiero perder a mi bebé. Me quedaré más tiempo si ustedes quieren. Pero no me hagan perder a mi bebé. Mira, viéndolo bien, sí me gusta tu idea. Yo también me quedaré el tiempo que sea necesario. Pero no la hagan abortar. Yo le ayudaré con el bebé. No sé. Voy a pensarlo. Mientras se le note la barriga, podrá trabajar de mesera. También hay uno que otro loco que le gusta a las embarazadas. Tú cállate, no des ideas, güey. ¿Y ahora qué? ¿Tú vas a ser defensor de esas pinches viejas pirujas? Está bien, está bien. Voy a aceptar su propuesta. Pero ahora se tendrán que quedar el doble de tiempo trabajando para mí. Sí, 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 señor. Lo que usted me diga. Por lo pronto, vas a hacer la limpieza de los baños, de los privados y lo que sea necesario en el bar. Trabajaré día y noche si quieren. Siendo así, tenemos un trato. Y tú vas a tener que trabajar mucho por metiche. Sí, señor, ya le dije. Lo que sea necesario. Y muchas gracias. Por lo pronto vas a trabajar de mesera en el bar mientras se te nota la pinche panza. Bueno, muchachos, vámonos que tenemos muchas cosas que hacer en la otra casa. Vámonos. Caray, no me gusta nada lo que está pasando. Disculpa, mi amor. La verdad me hubiera gustado hacer más, pero tú sabes, no puedo. Yo lo sé. Gracias. Gracias por querer ayudarme. Te dije que te ayudaría y eso voy a hacer. Ay, Marisol. Por lo menos no tendrás que acostarte con viejos feos. ¿Y ahora qué les pasa tan temprano que vinieron? Lo que pasa, papá, que olvidé mi celular. Ahorita voy por él. Jan, ¿y no extraña trabajar? Sí, eran muy buenos tiempos. Cuando haces lo que te gusta, se disfruta. En mis tiempos no había un grupo como ustedes. Solamente cuidábamos la frontera. Ahora podemos agarrar a cualquiera dentro del país y sin problemas. A mí a veces me gustaba mirar para el otro lado. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? A veces las personas necesitan una nueva oportunidad y yo se las daba. Yo me volteaba para el otro lado. ¿Qué quiere decir? ¿Que dejaba entrar ilegales al país? Pues simplemente yo me volteaba para otro lado y yo no los miraba. Ah, mire, señor. ¿Y eso pasó ayer? ¿Fue en el noticiero de la noche? Listo, muchachos. Ya vámonos. Mira, mijo, les estaba comentando que vi una noticia en la televisión. Nos estaba platicando que encontraron muertos allá en la frontera. Al parecer, eran ilegales. Ah, eso es común. Ya sea que se pierdan en el desierto o se mueran de sed. No, mijo, en este caso fueron asesinados. ¿Sabes qué, papá? Los polleros lo hacen para robarlos.
es a lo que se arriesgan para venir a nuestro país. Espero que capturen a esos desgraciados, que matar personas como animales no tiene perdón. Eso está difícil, pero ya veremos qué vamos a hacer. Favor que nos haces, papá. Así nos ahorran el trabajo a nosotros, ¿qué no? Nada de eso, hijo. Son vidas humanas y tienen derecho. ¿Sabes qué, papá? Andamos bien atrasados. Ya nos vamos, te veo luego. Vámonos. Hasta luego, señor. Salió en las noticias y nos dijeron en la oficina que esto no saldría. De seguro se infiltró la información en los medios. Espero no se haga presión para que se investigue. No tenemos de qué preocuparnos. No hay nada que nos relacione con las muertes. Por lo pronto, tenemos que parar con las cacerías, Smith. Claro que no. Eso es nuestro deber como ciudadanos. No podemos permitir que esa basura entre en nuestro país. Yo paso. No quiero hacer nada hasta que todo se enfríe. Para eso me gustaban. Yo sí les seguiré. Estaré pendiente de las noticias a ver qué sale. Eso espero. Ojalá no se haga una noticia internacional. Ya tranquilos. Aquí concentrándonos en lo más importante. Tenemos que agarrar al cabrón de Alfredo. Sí, porque si no, seguirá trayendo más gente. Smith, ¿sabías que tu papá dejaba entrar ilegales al país? Sí, ni me lo digas. Siempre que saco el tema, salgo peleado con él. Por gente como él, el país está como está. Gente conformista, perdedores. ¡Ey, cabrón! Recuerda, de ese que estás hablando es mi padre. Ya, hombre, tranquilo. Mi padre sirvió a este país por muchos años. No te atrevas a hablar mal de él. Relájate, Smith. No quiso decir nada de tu papá. Solo que estamos nerviosos por la noticia. Está bueno. Todo estará bien. No se preocupen. Ahora vamos a ir a un lugar que estoy seguro que está lleno de migrantes. ¿Estás seguro, Smith? En mi rato libre se hago investigación. Pero yo voy encubierto. ¿Cómo que encubierto? Si se enteran, te vas a meter en problemas. Miren, muchachos. Todo está bajo control. Yo solo me gusta cuidar. Ya está, a ver, ya acabamos con la yarda. ¿Quieres que hagamos otra cosa? Qué bueno. No, ya mejor descansen. Ya se va a llegar la hora en que se van a ir al bar. Si gustan bañarse o estar listas para el rato. Marisol, creo que ese bebé ya está muy apretado con esa blusa. Hay que ir a la tienda a comprarte más ropita, ¿no? Ay, Laura, yo qué más quisiera. Ay, Laurita, te escuchas tan entusiasmada que parece que fueras tú la tía. Ah, no, la tía soy yo. Ah, cierto. No te pongas celosa. Aquí todas somos las tías. I love you. I am making America great again. Ay, Marisol, esta panza ya está a punto de reventar, ¿verdad? Ay, Marcelo, apenas puedo con esta niña y que no se apura. Ah. Esa bebé se está tomando su tiempo. Déjala, no tenemos prisa. Hola, muchachas. ¿Y tú? Creo que no deberías de venir al bar. Pues eso dice la Ramiro. Mira, deberías hablar con Fernando. Él todavía te hace ojitos. Por favor, a ellos no les importamos nosotros. Pues eso es verdad. Hemos visto cada cosa aquí en el bar.
pues ustedes aquí son pura mercancía. Discúlpenme que se lo diga, pero así es. Para ellos no valemos nada. Por ese lado, tengo miedo que mi bebé nazca. Lo mismo estaba pensando. No sabemos qué van a hacer el día que nazca. Pues no lo dudo y hasta la quieran vender. ¿Pero cómo dices eso? ¡Es mi bebé! Pues una vez llegó una mujer así embarazada como tú. Y a la hora de parir, ya tenían el negocio. Al crío. A unos gringos que no podían tener hijos. Ya cállate, Betty. Estás asustando a Marisol, hombre. No la chingues. Pues es la verdad, para que se ponga más abusada. No. No me pueden hacer eso. Laura dijo que me ayudaría para yo trabajar. Ay, Marisol, ¿qué no ves cómo tratan a la pobre de Laura? No tiene ni voz ni voto. Yo no puedo permitir que vendan a mi bebé. ¿Laura? ¿Ayudarte? ¿Qué no te contó Laura lo que le pasó? A trabajar. Ya está bueno del chisme, no son de huevonas. No pasa nada, solo estábamos platicando. ¿Y tú? Ya casi estás por reventar. ¿Cómo cuánto te falta? Me falta mucho. Con permiso, voy a limpiar los baños. Yo te ayudo. Ay, yo también me voy con los... ¿Qué? ¿Ya mero sale el chamaco? Pues yo digo que esta pena si puede con su alma. Ya en estos días va a parir, dice la Laura, que ya está en tiempos. Ya está todo listo para cuando llegue el momento. Yo creo que sería un buen negocio. Claro, ya lo había pensado. ¿Compran bien a los chamacos? Yo creo que sí conviene. ¿Y quién se va a encargar de embarazarlas? ¿Ustedes? Pues yo sí me sacrifico. ¿Nos sacrificamos? Podemos ser los elementales. No sean pendejos. Con uno de su especie es suficiente en la tierra. A ver, ¿por qué? No entiendo. Ah, si serás bruto, animal. Lo que pasa, pues tendrías hijos regados por todo el país. Ah, la chingada. Sí es cierto. Te iban a pedir child support. No estoy seguro de que el bar está infestado de ilegales. Por eso mandé a Rentería para que revisara a ver cuánta gente había. Sí, ya nos dijiste. Pero si hay tanta gente, nosotros solo no vamos a poder. Claro que sí podemos. ¿Y qué piensas hacer? Si vinimos a deportar gente, no a matarla. Pues diremos que pusieron resistencia. Estás perdiendo la razón. Una cosa es que vayamos de cacería al desierto de vez en cuando. No me digas que te remuerde la conciencia. Si tú también mataste a muchos. Eso ya es homicidio. Yo paso. No es homicidio. Diremos que fue en defensa propia. Les pondremos unas pistolas de juguete y asunto arreglado. Yo no participo en esto. Esto va a ser dentro de la ley. No sean cobardes. Con ustedes o sin ustedes, yo limpiaré la ciudad. Y calladitos, porque viene la entería. Había mucha gente en el bar. Hay mucha gente. Va a estar muy difícil. ¿Y ya mero está la salsa? Ya mero. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ay, bien cansada. Ya no aguanto esta panza. No, pues es que ya no tarda en salir este futbolista. Laura, ¿puedo confiar en ti? Claro. ¿Qué acaso no te lo he demostrado? Es que Betty nos estuvo contando algo en el bar y me tiene bien angustiada. ¿Qué pasó, muchachas? ¿De qué platican? ¿Qué te dijo esa víbora? Que hace tiempo llegó una mujer y le vendieron su bebé. ¿Qué te pasa, Laura? ¿Acaso sabes algo? Dinos. ¿Qué pasa, Laura? ¿Es verdad que vendieron al bebé? Sí, es verdad. Esa mujer era yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso vendieron a tu bebé? ¿Pues que tú no tienes papeles? Ahora sí. Me casé con Daniel y él me emigró. Pero eso pasó hace muchos años, cuando nos vinimos, igual que ustedes. ¿Y por qué sigues aquí? Puedes irte a trabajar donde tú quieras. Sí, pero Daniel siempre ha trabajado para Ramiro. Son parientes y lo tiene amenazado.
Ese desgraciado, tarde que temprano, va a pagar todas las que hace. Oye, ¿y no sabes nada de tu bebé? ¿Qué pasó con él? No, estaba muy chamaca. Y la única que sabe es Cristi. ¿Cómo puede haber gente tan mala, sin entrañas? Es que nos tienen amenazados. Si no hacemos lo que ellos quieren, matarán a mi hijo. Malditos. Tenemos que escaparnos antes de que nazca tu bebé. ¿Pero a dónde? Yo tengo mucho miedo. Ya estoy a punto de dar a luz. ¿Y tú qué haces ahí? Pobre de ti si repites algo de lo que oíste. ¿Qué? ¿Que se quieren fugar? ¿Qué? ¿Se quieren fugar, Laura, y tú les estás ayudando? Daniel, tenemos que hacer algo. No vamos a permitir que vendan este bebé como vendieron el mío. Entiende, amor. No podemos hacer nada. Nos van a matar. Por favor, yo sé que usted no es un mal hombre. Ayúdenos. No permitas que le roben a su bebé. Por favor, Daniel, hazlo por mí. Tú sabes cómo ha sido mi vida con todo eso. Ay, amor, entiende, no podemos hacer nada. Si lo hacemos, van a matar a tu hijo. ¿Y de qué va a servir el sacrificio que has hecho? No creo que sean tan tontos para que hagan eso. Es verdad. Si tu hijo ya no tiene una familia de americanos, no creo que se atrevan a hacerle eso. Estoy harta de que me manipulen por eso. Si tú no quieres ayudarlas, yo las voy a ayudar. Está bien, como tú quieras. Pero ¿quién nos asegura que esta no va a abrir la boca? Mira, Lupe, yo sé que tú haces lo que ellos te dicen, pero esta vez quédate callada. Por favor, Lupita, te lo suplico. Lo único que tienes que hacer es quedarte callada. Mira, si no te quedas callada, yo mismo te entrego con migración. Eso no va a ser necesario. Si ustedes me llevan con ustedes cuando se escapen, yo no diré nada. Gracias, Lupita. ¡Ay! ¡Se me reventó la fuente! ¿Viniste temprano del trabajo? ¿Te vas de cacería otra vez? Sí, papá. ¿Quién te va a acompañar? ¿Dónde están tus amigos? Me dijeron que ya me iban a esperar. A ver cuándo me invitas a mí, a ver cómo sigo de puntería. ¿Sabes qué, papá? Me tengo que ir. Nos vemos al rato, ¿ok? Martínez, mira, olvidó el teléfono mi hijo, hombre. Pero quedó de encontrarse con ustedes. ¿Con nosotros? Oh, sí. Luego nos vemos. Caray. Nunca pensé que caminaríamos tanto. Vamos, vamos. Ya estamos cerca. Es una ruta segura. La conozco muy bien. Gracias a Dios que no hemos encontrado ni una migra. Eso quiere decir que vamos muy bien. Me cae que si no fuera por mis princesas, que les prometí un mejor futuro, aquí mismo me rendía y me regresaba para mi casa. Te regresas, madre. Ya estamos aquí. Vámonos. Fucking Webex.
just what I need. My new trophies. La cosa está muy calmada. Sí, la crisis le está pegando con todo. Últimamente ha estado afectando mucho los bares. Sí, la crisis nos está pegando a todos. Antes los bares no se miraban tan afectados. Los paisas tienen miedo de salir a la calle. La migra está muy pesada. Pues sí, he escuchado que han hecho algunas redadas por aquí. Y traen permiso para meterse a los negocios y deportar a todas las personas que puedan. Pues yo lo siento aquí por Marcelo. ¿Y por qué te preocupa a ti eso? Si ni siquiera me preocupa a mí. ¿Acaso no te importa que te deporten? Pues la verdad no. Extraño a mi gente. Y la verdad, me harán un pinche favor si me mandan a México. Salud. ¿Entonces qué estás haciendo aquí, mi chulo? ¿A huequile para su rancho? La chingada. Ya te dije que dejes a tu vieja y te cases conmigo. Yo te arreglo papeles. Y yo rogándote. Y mira, te vas a casar con este güey. Lo dice porque sabe que no lo haría. Pues yo a mi pueblo no me regreso. Aquí seré golfa, pero bien feliz. ¿Y qué? ¿Acaso allá eras golfa y feliz o qué? No, es que allá no ganaba billetes verdes. Cásate conmigo, mija. Yo te doy papeles. Primero divórciate de tu vieja, cabrón. Siempre he dicho que el dinero y el interés mueven al mundo. Y sí, con dinero puede uno hacer lo que quiera, con quien quieras y cuando quieras. Ah, pero no todos tenemos precio, chiquita. Claro que sí, el mundo está lleno de jotos, nomás que no les han llegado al precio. Mira. Hablando de dinero, acaba de nacer un costal lleno de billetes. Ya parió Marisol. Pues ya era hora. ¿Qué? ¿Y se quería quedar para la muestra o qué? Hey, Dad. Hola, amigo. Llegaste temprano. ¿Cómo te fue de cacería? Muy bien, papá. Excelente. Mira, olvidaste tu teléfono. Te está llamando Vázquez y Martínez. Pensé que andaban contigo. Sí, a última hora me cancelaron, pero ¿qué te dijeron? Mira, dice que ya tienen la orden para la redada, mañana temprano. Ah, está bien, pues déjame echar un baño y voy a descansar. Que descanse, papá. Perdón, papá. Hijo, ¿se te olvidó esto? Ah, Dad, no, está bien. ¿Qué es? Yo creo por ahí me lo encontré. Nada sin importancia. Mira, pa, me voy a bañar para estar listo para mañana temprano. Con permiso, con permiso. Dios mío, ¿qué es esto? Laura, ¿y la niña? No te preocupes, la niña la tiene Carla y la partera. La están bañando. No permitas que se la lleve, Ramiro. No te preocupes, todo va a estar bien. Daniel nos va a ayudar. Pero Ramiro ya le avisó a Fernando. Ya lo sé, pero yo ya le dije a la partera que dijera que la niña
está débil y que tú necesitas amamantarla. No te preocupes. Muchas gracias. Que Dios te lo pague. Mira, en la vida he hecho cosas muy malas, pero yo creo que ya es tiempo de hacer las cosas bien. Mira, si me llega a pasar algo, te encargo mucho, mi niña. Cuídala como si fuera tu hija. No te preocupes, yo la cuidaré con mi propia vida. Te lo juro. ¡Felicidades! Hasta que por fin salió el chamaco. Y yo que apenas le estaba preparando el baby shower. ¿Cómo ve? Está muy débil. Tuvo un parto muy difícil y necesita descansar. Vaya, Laurita. No sabía que fueras experta en partos. Ella se mira muy bien. Ni parece que hubiera parido. En cuanto te recuperes y tu bebé agarre fuerza, volverás a trabajar. ¿Entendido? Sí, señor. Buenos días, Sara. ¿Vas a desayunar? Siéntate, quiero hablar contigo. Es algo muy serio. Ahorita no tengo tiempo. Recuerda que tengo un operativo. Más tarde hablamos, ¿ok? Que vaya bien. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Todo listo? Sí, listos. Martínez y yo pensamos que no vendrías. Te estuvimos llamando. Tu papá nos dijo que andabas de cacería con nosotros. Ya sabe él mi pasatiempo favorito. Pero cuéntenme, ¿cómo va a ser todo? Los meros meros, ahí están dentro. Usan un grupo de mujeres para prostituirse. ¿Qué? ¿Son los dueños del bar entonces? Sí. Solo vamos por los pesados. ¿De acuerdo? Ustedes agarran los pesados. Yo me encargaré de los ilegales. Todo tiene que ser sin soltar un disparo. ¿Entendieron? No sabemos si traen armas. Tenemos que ir preparados. Tenemos indicaciones de que quieren todo limpio. Está bien, como digas. Mira nomás. Sí que te salió bonita la chamaca. Y yo que pensé que era un niño. Sí, se ve hermosa la niña. Prepárame unos dos, no, pero me le pones mucho chile porque si está bien sabroso. No, molestia, le pones nopalitos a mi dedo. Oye, ¿no tienes una cerveza? Oh, sí, ¿cómo no? Oh, por favor. ¿No quieres vasito de leche? Porque también... No. Cervecita. ¡Inmigración! ¡Alto! ¿Qué hizo? ¡Vamos a la vida! ¿Qué pasó? ¡Este es un atropello! ¡No puede entrar a mi casa así! ¡No puede! ¡Somos ciudadanos americanos! ¿Cuál es su problema? ¡Cállese! ¡Manos arriba! Está bien, rey. Necesito ver una orden de cateo. Ahorita vamos a mirar los papeles. ¿Qué diablos está pasando acá afuera? Déjame chequear. ¿Y vuelve? ¿Qué más está la casa? ¡Nadie! ¿Estás seguro, cabrón? ¡Seguro! ¡La migra, la migra! ¡Martínez! ¡Cállate! ¡Manos en alto! ¡Calladito! ¡La madre! ¡Es una redada de migración! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Es la migra! ¿Qué vamos a hacer? No hay manera de escapar. ¡Claro, qué manera de escapar! ¡A ver tú! ¡Dame esa niña! No. Te la llevarás. No te la llevarás como te llevaste a mi hijo. ¡Lárgate! ¡Me vas a llevar a mi niña! ¡Entiendan! De cualquier manera las van a deportar y te van a quitar a tu hija. ¡No me importa! De todas formas, irá a parar a algún orfanato. ¡Ramiro! ¡Déjalas! ¡Tenemos que irnos! ¡Che vieja, pero me la vas a pagar! Podemos escapar por la ventana. Laura. ¡Ey! ¡Qué mola! ¡Más arriba! ¡Tranquilo, oficial! ¡Afuelo! ¡Soy ciudadano! ¡Soy ciudadano! ¡Hombre, muévalas! ¡Vamos atrás! ¡No pago mis impuestos! ¡Claro que puedes, amiga! ¡Es ahora nunca para librarnos de estos desgraciados! ¡Vámonos! ¡No puedo! ¡Me siento muy débil! ¡Las van a deportar, por favor! ¡Vámonos! ¡Vete, Carla! ¡No! ¡Yo me comunicaré contigo! ¡No, amiga! ¡No puedo! ¡Ya me siento y no me pidas eso! ¡Entonces tú, Laura! ¡Vete! ¡Cuida a mi niña!
tuya. No puedo hacer eso. No, no, no. Será de los dos. Tú la cuidas como si fuera yo. Te lo juro. La cuidaré con mi propia vida. No puedes entregar a tu bebé así como así, vamos, no. No me queda de otra, Carla. No. No. Mi amor, no. Te prometo que pronto te voy a ver. Y tu hermanita te va a hacer bien feliz de conocerte. Perdóname por no llevarte conmigo. Ya. Entrégate la lava. Se van a arrepentir, oficiales. Somos empresarios. Somos gente que pagamos impuestos. ¿Y esperas que te crea? ¿Por qué estaban armados? El arma está registrada. Nosotros tenemos negocios. Todo está legal. ¡No! ¡Me María! Smith, ¿escuchaste? Ahí te. Cuídalo. No hay nadie. ¡Cállese! Y tú no te me muevas. ¡Immigration! Levanten las manos. Mira nada más a quien me vine a encontrar. Yo a usted lo conozco. Ha ido a tomar al bar. Ok. Ahora se van a regresar por donde vinieron. Y como vinieron, una mano por detrás y otra por delante. ¡Y tú cállate, vieja chillona! ¡Al suelo con las manos en la nuca! ¡Right now! ¿Cómo puede sentir tanto odio por su propia gente? ¿No sabes lo que dices? ¡Claro que sí! ¡Tienes el nopal en la frente! ¡No puedo creer que pisotees a los tuyos! Están equivocadas. Por mis venas corre sangre americana. ¡Pura y cristalina! ¡Por favor! ¡Entonces te bronceaste de más! Ay, ¡eso me gustaste! ¡Aparte de golpeador de mujeres! ¡Les digo que se callen!
Hoy fue un buen día. Dimos un gran golpe con esa red de traficantes ilegales. Muy buen trabajo, Smith. Muy buen trabajo. Y lo mejor, saldo blanco. No hubo heridos. Rentería, tráeme una cerveza. Yo creo que sí. ¿Saben qué? Si por mí fuera, con una C4 hubiera volado toda la casa. Sería como fumigar una plaga. ¿Estás loco? ¿Ves el ruido que se están haciendo con las investigaciones de las muertes de los ilegales? Lo ideal será mantener un bajo perfil. Y tú, Smith, es mejor que canceles tus cacerías. Y siguen investigando, ¿eh? Yo sé lo que hago. Ustedes manténganse calladitos y listo. Vamos a ver la rentería. ¿Qué tiene? Rentería. ¿Me puede dar un ride? Seguro que sí, Smith. ¿Saben qué, muchachos? Mejor voy a descansar. Que descanses, Smith. Hasta luego, Smith. Que se vaya bien. Hasta luego, Rentería. Cuídense. Luego. Hasta luego. Luego. Está perdiendo el control. Terminará metiéndose en problemas. Sí. Hi, Dad. ¿Te noto preocupado? ¿Cómo te fue de cacería? Bien, papá. Excelente como siempre, ya sabes. Siéntate, quiero hablar contigo algo muy importante. ¿Todo bien, papá? Siéntate. ¿Qué significa esto? Nada, Dad. Es basura. ¿Tú eres el que estás matando ilegales? ¿Dejando los cuerpos en el desierto? No, Dad, no soy yo. Pero quien lo está haciendo, nos está haciendo un gran favor. Porque esas personas no vienen a causar problemas aquí. ¿Cómo puedes decir eso? Es gente como tú, como yo. No me compares con ellos, papá. Ellos son unos indios, son una raza inferior a mí. Cállate, todos somos iguales. Todos somos seres humanos. Para mí, ellos no valen nada. Son como animales. Cállate, no tienes derecho a decir eso. Claro que lo tengo, papá. Estoy defendiendo mi país. Ay, hijo. Este no es tu país. ¿Qué, qué? ¿Qué quieres decir con eso? Nunca pensé que tuviera la necesidad de decirte la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué hablas? Pues que tú no eres mi hijo. Cuando yo trabajaba en el desierto, te encontré allí. ¿Qué estás diciendo? Eso no es verdad. Estabas muy pequeño, abrazado del cuerpo de tu madre, sin vida. ¿Qué, qué? Unos cazadores acabaron con la vida de tus padres. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo soy tu hijo. Al verte allí solo, no tuve el corazón para dejarte. Tuve que traerte y adoptarte. ¡No me digas eso! ¡Esas son mentiras! Ay, hijo, te hiciste un asesino igual que los que mataron a tus padres. ¿Qué? Yo no soy un indio como ellos. Yo soy un americano como tú. ¡Así como tú! Perdóname, hijo, pero en tus venas no corre mi sangre. Esas muertes que has causado, tendrás que pagarlo. Ya te estaban investigando porque yo mismo te denuncié. La policía está por llegar. ¿Qué, qué? No puedo creer lo que me dices. ¿Qué es eso? Cálmate, eso es una locura. Cálmate. No me digas nada. Entrégate. ¡Tú no eres mi padre! Entrégate, eso es una locura. ¡Tira tu arma! ¡Que tire tu arma! ¡Estás detenido! ¡Mucho cansado! ¡No te muevas! ¡No, no lo hagas! ¡Tira tu arma! ¡Entrégate, Smith! ¡Entrégate! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No te muevas! ¡Tira tu arma! ¡Que tire tu arma! ¡Smith! ¡Lo mataron! ¿Por qué no te entregaste? Y que se escuche esta cotija, mi churri. Llorando
todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero ¡Hija! ¡Qué gusto de verte! Gracias a Dios que llegaste. Mira, te tengo una sorpresa. Alguien te está esperando. Te vas a poner muy contenta. Para mucho felicidades. Laura, nunca me imaginé encontrarte aquí. Marisol, yo sé lo que es perder un hijo y yo no quería que te pasara lo mismo. Es tuya. Está linda. Gracias, Dios mío. Y gracias a ti, Laura, por... Mira, mira tu hermanita. Sí, está bien bonita. ¿Y cómo quieres que se llame? Marisol, como tú. ¿Ya ves, amiga? Dios nunca nos abandona. Ya tiene hambre. Ándale, que tiene hambre, hermana. Está hermosa tu bebé. Ya pueden pasar los años. Yo pienso seguir igual, haciendo un lado tus penas. Sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tú ya me maté. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Yo soy un mexicano. Nacido en Michoacán. Y que se escuche hasta Michoacán, mi mariachi cotija. Yo soy un mexicano, nacido en Michoacán. Purépecha de veras, lo digo en mi cantar. Ahora residente del suelo americano. Y a mi tierra querida jamás se de olvidar. Cotija fue mi cuna, también la de mis padres. Que ha conquistado fama internacional. El mejor queso añejo tiene sus tradiciones. Ya fue galardonado en Francia y más allá. Como una linda estampa son tus alrededores. Muy cerca de los reyes surgió el paricutín. Tranquilo Santa Inés, Tacáscuaro y Tocumbo. Por ese mismo rumbo se encuentra Tinguindín. En Iván, Uruapan, abunda el oro verde. Por aguacate cultiva Michoacán. De Pátzcuaro y Canitzio no hay día que no me acuerde. Su majestad Morelia, mi linda casa.
y hasta parece que ando en mi lindo Michoacán. ¡Huya! Más bella que una estrella es mi tierra caliente. Buena vista y Tepeque y ardiente Apatzingán. La sierra de Aguililla, Tacámbaro y Huetamo. Como un lucero brilla mi lindo Michoacán. La piedra de Cavadas, Yurecuaro y Zamora. Tu zona ganadera, orgullo nacional. En tus artesanías, guitarras de Paracho. Sus grandes trovadores nos hacen suspirar. Ilpanizaguayo, tierra de mis amores. Lo digo con el alma en mi humilde cantar. Huaraches y sombrero los llevo con orgullo.